Jungles. Soy 101.7 Capital Mundial de la Salsa. Desde el Boulevard Ruiz Cortines, Plaza Vela, local 411, cuarto piso, Boca del Río, Veracruz, México. Una emisora de Grupo Radio Digital. Teléfono en cabina 931-1080. Hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos en este inicio de semana. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para www.aviveracruz.com Televisión. Gracias a todas aquellas personas que nos están haciendo el favor de vernos y escucharnos por Grupo Radio Veracruz. Y gracias a todas aquellas personas que me escuchan a través de la frecuencia de Grupo Radio Digital en cobertura estatal en todo el estado de Veracruz y más allá de sus fronteras. Gracias a los que me ven por www.aviveracruz.com Televisión y www.elsoldeveracruz.com Televisión. Yo soy José Prigalá y este es un resumen de noticias. Nada de los asesinos del Popis. Matan en gradas de campo a esposo de una fiscal veracruzana. Criminales dejan restos humanos con un mensaje en Medellín de Bravo. Sujetos armados balean a jovencitas que se dirigían a un retiro religioso en Aculcingo. Asesinan a un masculino en Santiago Tuxtla. También tenemos todo sobre el fallecimiento de nuestro compañero Álvaro Quino Mistega. Se dio de baja al comandante de vialidad del municipio de Martínez de la Torre. Esta y otras noticias más después de un corte comercial. Muy buenas noches. Estas son las noticias. Antes que todo, quiero dar a conocer que lamentablemente este fin de semana murió mi compañero, amigo, colega y camarada Álvaro Quino Mistega. Álvaro Quino Mistega fue corresponsal de Noticieros Televisa y también de esta empresa de www.aviveracruz.com. Por más de 30 años dedicó su vida a ser periodista en los Tuxtlas. Él informó minuto a minuto de lo que pasaba en aquellos lugares de Catemaco, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y municipios aledaños. Álvaro Quino Mistega murió de una enfermedad en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue sepultado este domingo. A nombre de todos los trabajadores directivos de esta empresa, nuestro más sentido pésame a nuestro compañero, a la familia de nuestro compañero Álvaro Quino Mistega. Estas son las noticias. Sujetos armados dispararon contra la fachada de un restaurante en el municipio de Coatzacoalcos. La tarde de este ataque armado contra un restaurante que en unos días será inaugurado, esto en la congregación de las Barrillas en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Se trató del ataque al restaurante denominado Club Barrillas, donde también una camioneta marca Chevrolet color gris resultó con impactos de arma de fuego. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Estatal, de la Guardia Nacional y ministeriales, donde hallaron al menos 6 casquillos percutidos.
Se informó que los atacantes escaparon a bordo de una camioneta con dirección a la Villa de Allende. Posteriormente, durante el operativo, elementos policíacos aseguraron una camioneta Nissan color rojo en la que presuntamente encontraron armas, según información extraoficial. Información para www.ayeracruz.com Televisión. En otra información, quiero darle a conocer que un cuerpo humano era devorado por zopilotes allá en el Papaloapan. El cadáver fue en aguas del río Papaloapan mientras era devorado por zopilotes. Esto a la altura de la panga de la ganadera en la comunidad de Monte Alto, municipio de Carlos Acarrillo, Veracruz. Fue un pescador de la citada comunidad que lo encontró cuando recorría el río Papaloapan a la altura de Cosamaloapan y de inmediato dio aviso a Protección Civil Municipal. Al arribar al sitio, personal de PC confirmó que se encontraba una persona ya en estado de descomposición. Ante el hallazgo, procedieron a resguardar el área a la espera del personal de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo, que está en calidad de desconocido. Información para www.ayeracruz.com Televisión. Elementos de la Secretaría de la Marina, ahora sí, frustraron un asalto en el Papaloapan, en Cosamaloapan. Un asaltar a un transeúnte en la calle Ruiz Cortines, en el centro de Cosamaloapan, Veracruz, la mañana de este sábado. Al parecer, el delito fue evitado por intervención inmediata de los elementos de la Marina Armada de México. Sin embargo, testigos indicaron que detuvieron al ladrón y después los entregaron a los marinos. Información para www.ayeracruz.com Televisión. En otras noticias, quiero darle a conocer que en el municipio de Tlapacoyan se llevó a cabo un consejo sobre la reforma electoral que fue, ahora sí, realizada por la diputada Mónica Herrera Villavicencio. Cientos de personas acudieron este sábado al Parque Central para participar en la Asamblea Informativa para la Reforma Electoral del Nuevo Modelo del Poder, la cual fue convocada por Mónica Herrera Villavicencio, diputada federal por el séptimo distrito electoral, con sede en el municipio de Martínez de la Torre. En esta reunión se habló que la reforma electoral tiene como objetivo primordial generar un ahorro de más de 24 millones de pesos anualmente, recurso que sería utilizado para el mejoramiento y mayor atención a las clases sociales y sectores vulnerables de la nación. En la ponencia se habló de las acciones principales en la reforma electoral, la cual pretende eliminar el despilfarro de los aparatos electorales, reducir el financiamiento de los partidos políticos y además reducir la burocracia electoral, mismo que tendría como resultado un alto total a los fraudes en los plebiscitos. Se destacó la imparcialidad del árbitro electoral, así como también la iniciativa de buscar crear y fortalecer el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, donde los consejeros magistrados electorales serán elegidos mediante el voto popular un solo mismo electoral y una sola legislación nacional para garantizar la imparcialidad, neutralidad y objetividad. Cabe destacar que a esta asamblea acudieron más de 500 personas de los municipios de Misantla, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Jalacingo, Altotonga y Atzala, los cuales hicieron reuniones de trabajo con Mónica Herrera Villavicencio y el diputado Jaime Pérez Bernabé, representante del distrito con sede del municipio de Papantla. Información para www.ayeracruz.com Televisión. Ejecutan a una persona en los Tuxtlas. Sábado fue reportada la ejecución de un sujeto y el secuestro de otro en la comunidad Tres Zapotes, perteneciente al municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz. Se informó que fueron sujetos armados que ingresaron a una casa ubicada en calle 20 de Noviembre, esquina Benito Juárez, y dispararon contra los dos varones. El varón que resultó sin vida fue identificado como José Villalba Ojeda, de 34 años de edad. En tanto, el varón identificado como Álvaro García, alias El Pistachón, fue privado de la libertad por el grupo armado que después huyó con rumbo desconocido. El reporte policíaco indicó que el móvil se trataría de un ajuste de cuentas según información proporcionada por testigos. De los hechos, tomaron conocimiento las autoridades competentes y levantaron los indicios para iniciar las investigaciones. Información para www.iberacruz.com Televisión.
En las gradas de un campo de fútbol ejecutaron al esposo de una empleada de la Fiscalía del Estado. Alrededor del mediodía de este domingo fue asesinado a balazos el esposo de la fiscal regional de Acayucan mientras se encontraba en un partido de fútbol en el municipio de Soconusco. Los informes revelan que el hoyo occiso se encontraba en las gradas del campo deportivo Luis Donaldo Colosio cuando dos sujetos armados llegaron hasta donde se encontraba y le dispararon en más de tres ocasiones. La víctima responde al nombre de Pedro N., quien fuera esposo de la fiscal especializada del municipio de Acayucan. La unidad deportiva Luis Donaldo Colosio se ubica sobre el bulevar principal y el hoyo occiso se encontraba entre las tribunas junto a decenas de personas más. Dos sujetos armados, hasta el momento no identificados, se acercaron al hombre y le dispararon en tres ocasiones, lo que ocasionó pánico entre los asistentes, quienes salieron corriendo en busca de refugio. La víctima contaba con 38 años de edad, era consorte de Mireya Lara, la fiscal especializada en delitos sexuales en contra de la familia de la Unidad de Procuración de Justicia de Acayucan. Información para www.ayveracruz.com Televisión. Mire usted lo que pasa en Veracruz. Un grupo de jovencitas veracruzanas que iban a un retiro espiritual fue atacado a balazos por un grupo armado y la fiscalía no sabe nada. Un autobús con un grupo de jóvenes fue baleado mientras se dirigían a un retiro espiritual, dejando al menos 6 personas heridas. Los hechos ocurrieron a la altura de Acultzingo, en el tramo de la carretera Orizaba-Tehuacán, en donde un autobús fue baleado con un grupo de jóvenes durante la madrugada de este sábado. Momentos antes de que el transporte fuera baleado, había salido del municipio de Maltrata y se dirigía a San Gabriel Chilac, Puebla, donde se llevaría a cabo el retiro. Durante su trayecto, un grupo de hombres desarmados intentó detener el autobús, por lo que el conductor los evadió, lo que terminó provocando que los sujetos dispararan a la unidad. Las ráfagas de arma de alto calibre alcanzaron a herir a 6 jovencitas, una de ellas recibió un balazo en la cabeza y su estado fue reportado como grave. Autoridades municipales dieron a conocer que las otras menores se encuentran fuera de peligro, pese a que hubo un operativo en la región, no reportaron detenciones. Información para www.aviaracruz.com Televisión. Gracias a mi amigo Armando Show. Armando Show, por los saludos desde Martínez de la Torre. Un beso, mi Armando Show, mi pareja sentimental. También un saludo a mi amigo Pablo. Pablo, allá en el bello municipio de Tlapacoyan. Pablo, Pablo, un gusto saludarte. Y a mi amiga Rosa Landa Méndez, de allá de la comunidad de Piedrilla, municipio de Martínez de la Torre. Un lugar muy hermoso, lamentablemente hay gente como este muchacho que le dicen el Coco, un pésimo albañil, que ojalá nadie lo contrate porque es una persona que queda muy mal. El famoso Coco, Coco de ahí de Flamencos, es una persona irresponsable que deja mal parada a la gente trabajadora de esa zona. En otras noticias quiero darle a conocer que... ¿Perdón? La 13, me fui la 13. Una presunta riña de amores deja a una persona muerta en Playa Vicente. Alejandro Pietro Ruiz, de 30 años de edad, fue asesinado la noche del 20 de agosto en la comunidad La Victoria, municipio de Playa Vicente. Las primeras investigaciones indican que Alejandro fue asesinado por la expareja de su esposa, quien al parecer lo estaba esperando en una zona solitaria para atacarlo, cortándole la garganta. El presunto asesino fue identificado como José D.R. de 50 años, alias El Chacal, quien al parecer solo esperaba la oportunidad para matar a su rival de amores. Información para www.ayveracruz.com Televisión. Escuchas XHPR con 100.000 watts de potencia. Soy 101.7, Capital Mundial de la Salsa. Desde el Boulevard Ruiz Cortines, Plaza Vela, local 411, cuarto piso, Boca del Río, Veracruz, México. Una emisora de Grupo Radio Digital. Teléfono en cabina, 931-1080. Ahí está, por favor,
aquellas personas que les guste esto de las rifas y todo, les recomiendo jugar la famosa tómbola, la tombolele, con Armando Cabrera, Armando Show, una persona seria, muy seria, que sí entrega los premios. A mí me ha tocado ganar ahí con él, ganar y perder, pero se divierte uno demasiado jugando la tombolele con Armando Cabrera. Sígalo en su página oficial de Facebook, una persona muy seria que yo la recomiendo. Quiero darle a conocer que todo contra el dengue en el municipio de Nautla. La uno. Miguel, presidente municipal de Nautla, invitó a la ciudadanía en general a que en esta temporada de calores y lluvias elimine de sus casas todo objeto que sirva como depósito de agua de lluvia, ya que este podría convertirse en el nido perfecto para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir el dengue. Pidió el alcalde a los agentes y subagentes municipales de cada una de las comunidades que, si tienen programado realizar tareas de descarracharización en sus zonas, que se lo hagan saber de manera inmediata para que el ayuntamiento colabore con un camión de volteo que traslade todos los cacharros a un basurero. Miguel Vergel dijo que afortunadamente en esta temporada de lluvias no se ha presentado ningún caso de dengue hemorrágico en la zona, pero que es necesario que la población entienda que el enemigo puede vivir en casa cómodamente en lugares oscuros y frescos. Destacó que se está trabajando con personal calificado, los cuales dan seguimiento en zonas de alta marginación sobre cualquier contingencia que se llegue a presentar por dengue. Esto con la finalidad de dar aviso a las autoridades sanitarias. Con información de José Prigadá para www.ayeracruz.com Televisión. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detienen una serie de personas en los municipios de Martínez de la Torre y Misantla involucrados en el robo de automóviles, así como también de venta de droga. En el marco de las acciones para la prevención del delito, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal, detuvo a 4 personas por delitos contra la salud y robo de vehículo. Aseguró 53 dosis de cristal, destruyó un plantío de marihuana y recuperó 7 vehículos en acciones desarrolladas en los municipios de Martínez de la Torre, Misantla y Tlapacoyan. En el municipio de Martínez de la Torre, en distintos operativos, agentes estatales intervinieron a Andrés N. con 15 dosis de cristal y una motocicleta marca itálica tipo Deliver, a Juan 2 dosis de cristal y a Iván N. por conducir una motocicleta marca Vento tipo Lithium con reporte de robo. También aseguraron una camioneta marca Renault tipo Duster con placas del estado de Puebla y un tractocamión marca Kenworth. Ambas unidades contaban con reporte de robo. En el municipio de Misantla aseguraron y destruyeron 10 plantas de marihuana de 1.50 metros de altura que se encontraban en un terreno baldío de la colonia Espaldilla. En la colonia Centro recuperaron una motocicleta marca itálica y en la localidad Santa Cruz Hidalgo un tractocamión marca internacional tipo Prosta, ambas con reporte de robo. Finalmente, en la localidad La Palmilla de Tlapacoyan, fue intervenido Sael N. y a quien le aseguraron cristal y una motocicleta marca Vento tipo Express. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los trámites de ley. Información para www.ayeracruz.com Televisión. Choque en el municipio de Nautla. Dirección Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Nautla acudieron a prestar auxilio a aquellas personas que se accidentaron la tarde de este domingo en la carretera federal Nautla-Veracruz a la altura de la subestación del Raudal. David Segura Benítez es el conductor del taxi marcado con placas de circulación A827XCW del estado de Veracruz y el operador del automóvil Sur, también del estado, era conducido por Ernesto Segura Benítez. Afortunadamente, este percance solo dejó daños materiales cuantiosos y los choferes fueron apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del estado de Veracruz, quienes los invitaron a acudir con las autoridades correspondientes para llegar al acuerdo.
Cabe destacar que este choque no interrumpió la circulación vial por esa carretera federal. Con información de José Prigada para www.iveracruz.com Televisión. Ingobernabilidad en cuestión de seguridad pública en el municipio de Tlapacoyan. Empresarios del municipio de Tlapacoyan señalan que el gobierno de Salvador Murrieta ha sido un fracaso en el tema de seguridad pública, ya que en pleno centro de la ciudad se han presentado en este año varias ejecuciones, asaltos, extorsiones y secuestros. Javier Bonilla Villa, encargado de conocida zapatería, lamentó que el alcalde ande paseando su familia para que sea ella la futura candidata de Morena a la presidencia municipal o a la diputación local. Dijo que vergüenza debería de tener, ya que Salvador Murrieta no ha hecho nada por su municipio y por el contrario solamente se ve que su familia avance económicamente. Mirna Conde Bustos, representante de conocida tienda comercial, dijo que es lamentable que un gobierno que tiene acercamiento con instituciones federales y estatales no pongan orden en el tema de seguridad pública, lo que deja más claro que los morenistas no saben y ni sirven para nada. Con información de Violeta Santos para www.iveracruz.com Televisión. Gracias a todas aquellas personas que me hacen el favor de escucharme por Grupo Radio Veracruz todos los días a partir de las 8 de la noche de lunes a viernes. Un saludo a mi amigo Francisco Villa que va manejando su automóvil de alquiler 343 de Boca del Río, que me hizo el favor de traerme aquí a las instalaciones de Grupo Radio Veracruz en el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Y recuerden, terminando este noticiero, todos invitados al café La Parroquia, donde por supuesto todos los días disfrutamos del lechero, ¿verdad, ingeniero? Un buen ingeniero, un buen panecito ahí en el restaurante La Parroquia, que por cierto ha sido muy visitado por cientos y cientos de turistas todos los días. Afortunadamente, Veracruz está regresando a la normalidad y no por las autoridades estatales, que en realidad, por el contrario, han puesto piedras a este gobierno que encabeza la esposa del señor Yunes y Patricia Loveira, quien por cierto fue reconocida a nivel nacional como la mejor alcaldesa, como la segunda mejor alcaldesa a nivel nacional. Ahí está la prueba de que una mujer puede gobernar y bien. En otra información quiero darle a conocer a usted que en el municipio de Tlapacoyan una persona fue ejecutada a sangre fría. La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz dicen que hasta el momento no tienen nada sobre el asesinato de Cristian Martínez Guerrero, alias El Popis, de 32 años de edad, quien fuera ejecutado la tarde de este sábado en pleno centro de la ciudad de Tlapacoyan. Señalan testigos que el hoyo occiso estaba comiendo muy tranquilamente en la coctelería denominada El Curandero, cuando hombres armados arribaron al lugar de los hechos para ejecutarlo a sangre fría. Explican los jefes policíacos que el Popis era originario del municipio de Martínez de la Torre y que tenía pocos meses de haber salido del reclusorio de Jalacingo, donde estaba detenido por delitos contra la salud. Hasta el momento, todo indica que este fue un ajuste de cuentas del crimen organizado. Con información de Nacho Romero para www.iveracruz.com Televisión. Pues ahí está, lamentablemente, la inseguridad a todo lo que da en el municipio de Tlapacoyan. En otra información quiero darle a conocer que hasta el momento en el municipio de Nautla no hay reporte de cocodrilos en sus playas. Después de que se diera a conocer el ataque de un cocodrilo a un buzo profesional en aguas del río Bobos, el titular de la Dirección Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Nautla, Eric Posadas García, dijo que hasta el momento ningún pescador le ha dado aviso de algún avistamiento de un caimán o cocodrilo en playas de ese lugar. Aclaró que a pesar de esto, personal a su cargo, así como también de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, están trabajando en una serie de recorridos a fin de detectar cualquier animal de estos. Pidió a todos los pescadores y a la población en general que vive cerca de arroyos, lagunas, ríos y playas del municipio de Nautla que si ven algún cocodrilo de inmediato, lo reporten a la comandancia de la Policía Preventiva Municipal
para que se tomen cartas en el asunto y se evite cualquier desgracia. Finalmente, el funcionario municipal aclaró que hasta el momento no hay reporte de caimanes en aguas del Golfo de México, por lo que pidió a la población en general no dejarse llevar por rumores de personas irresponsables que solo espantan al turismo. Con información de José Priada para www.ayuracruz.com Televisión. Escuchas Bella Música 90.9 FM. Pues la flota se está juntando. Un saludo a mi amigo Albertico Alarcón allá en el municipio de Martínez de la Torre. Y por supuesto a nuestro amigo, a nuestro Polo Huerta. Polo Huerta, para que vayan a comer a su restaurante Mar y Tierra, así se llama, ¿no? Su restaurante que está enfrente de lo que era el Club de Rones Boulevard. Rafael Martínez de la Torre, por cierto, me invita, mande. El bicho. ¿Dónde? No. No, está acá, enfrente de donde era el Club de Leones. Ahí nos ha invitado a comer todo, siempre nos invita a comer, a desayunar. No, nunca tenemos tiempo. También a mi amigo, el... ¿Mande? Ya debo en el mollo. No, es de que no. Qué feo se ve que un periodista llegue a un lugar de gorrón. En serio, se ve mal, se ve muy mal que un periodista llegue de gorrón a un restaurante, aunque Polo Huerta siempre me hace el favor de invitarme a su restaurante. Un día de estos sí le voy a aceptar la invitación, pero con la condición de que pague mi comida. En otra información, quiero darle a conocer que criminales dejan restos humanos con un mensaje en Medellín de Bravo. La 15. Perdóname. La mañana de este sábado, unos criminales dejaron restos humanos con un mensaje en Medellín de Bravo. Amenazaron a supuestos ladrones y causaron el terror de los habitantes de la localidad de Paso del Toro. Luego escaparon ante la nula presencia de los elementos de las fuerzas del orden. Dos brazos con tatuajes fueron abandonados junto a una cartulina verde con el escrito «Apareció» debajo de una palmera en el parque de la Avenida Diamante, entre las calles Rubí y Pedregal. El hallazgo alarmó a los vecinos de la comunidad y reportaron a la línea de emergencias 911. No encontraron por ningún lado el resto del cuerpo de la persona del sexo masculino desmembrada. Los asesinos desaparecieron con trayectoria no identificada por la ausencia de fracturas. Jóvenes y hasta niños con sus familias observaron con precaución la terrorífica escena. Más tarde se presentaron unidades de seguridad pública y de la Fuerza Civil para poner líneas amarillas. Iniciaron el protocolo de la cadena de custodia para resguardar los indicios del macabro suceso. Los pobladores dijeron que no vieron a los responsables del acto de barbarie. Información para www.ayuracruz.com Televisión. Bueno, ese que estamos aquí hecho un relajo, ¿eh? Perdones porque a veces el productor va de un lado, el ingeniero va por otro. Me tienen loco aquí en cabina y más nervioso me tiene mi amigo Armando Chow. Armando Chow, para los que no lo conocen, fue mi pareja sentimental. Él lo sabe, todo el mundo lo sabe y es algo que nadie lo puede ocultar. ¿Ya se puede o no se puede, ingeniero? Ah, pues claro, es más, ya marchamos juntos aquí en el puerto de Veracruz. Por cierto, a mi amigo David Bernet Hoyos, un saludo a mi hermano, mi brother, a Devani Fayad. Devani, un gusto saludarte. A mi amiga Andy, que siempre me hizo el favor de cortarme el pelo. Ay, Armando Chow, recuerden que hoy es la tombolele, jueguenle, hoy se va a rifar un reloj muy bueno y muy chido. En el municipio de Martínez de la Torre fue dado de baja el segundo comandante de la Dirección Municipal de Tránsito y Vialidad al ser despedido, en venganza quiso quemar a la corporación. Después de que se diera de baja a un alto mando superior de la Dirección Municipal de Vialidad del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, el Chilango, como lo apodaban, trató de manchar la institución con una serie de declaraciones que nada tienen que ver con una realidad, ya que al entrevistar a los aludidos, estos informaron que todo se trata de difamaciones, porque el comandante Alfonso se le dio de baja por tratar de agredir a un superior. Sobre el tema, Roberto Aguilar, titular de esta oficina, prefirió guardar silencio, ya que señaló que hay mucho que hacer en esa dirección que andar perdiendo el tiempo en chismes.
El entrevistado solo reveló que ya se hicieron algunos cambios en las primeras dos líneas de mando de esta dependencia e invitó a la ciudadanía en general a que si tienen una querella en contra de algún elemento, que la interpongan ante las autoridades correspondientes para que se proceda conforme a derecho y se dé de baja al funcionario corrupto. Finalmente, Roberto Aguilar dio a conocer que se está trabajando en operativos para mejorar la circulación vial en el primer cuadro de la ciudad. Con información de José Prigada para www.iberacruz.com Televisión. Dice Armando Cabrera, dice, saludos, mi vido. Ese también fue mi pareja desde la primaria. Pregúntale, ¿verdad, David Bernet? Ay, David Bernet, bueno, David Bernet. Oh. ¿Mandé? ¿Con quién no anduvo? Ay, se me metió algo en la chichi. No es serio, ¿eh? Les voy a enseñar que sí se me metió algo. Vamos a ver qué es. Es de que aquí, con las lámparas, se metió algo. No, pues ya anda hasta abajo, ya ahorita. No, espérense, es de que sí. Mire, aquí anda el animalito. Me ibas a cortar, ¿verdad? En otras noticias, se festeja el Día del Ganadero en el Clarín. Este viernes 19 de agosto se celebró el Día del Ganadero en el Centro de Enseñanza e Investigación y Extensión en Ganadería Tropical en el municipio de Tlapacoyan, donde acudieron cientos de estudiantes de diferentes universidades de la República Mexicana interesados en temas relacionados con la crianza, engorda y venta de ganado. En este evento estuvieron presentes Salvador Murrieta y Rodrigo Calderón Salas, presidentes municipales de los municipios de Tlapacoyan y Martínez de la Torre, respectivamente, así como también el doctor Jorge Hernández Espinosa, secretario general de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, en representación de Francisco Suárez Güemes, director de esta carrera. Miguel Ángel Alonso Díaz, titular del Centro de Enseñanza e Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, fue el encargado de dar la bienvenida a los presidentes de las asociaciones ganaderas y catedráticos de otras facultades y escuelas técnicas que están interesados en los trabajos que se realizan en esta institución reconocida a nivel nacional. Los temas que se trataron estuvieron relacionados con estrategias para la alimentación sostenible de rumiantes en el trópico, así como también se habló de garrapatas y nemátodos gastrointestinales en la ganadería bovina, prevención y desparasitación basada en evidencias. Los interesados que asistieron a este importante evento escucharon a los especialistas en la inseminación artificial a tiempo fijo, una alternativa para la ganadería tropical y prevención y control de parásitos externos y enfermedades micóticas en tilapia. El festejo del Día del Ganadero fue suspendido por 2 años por la pandemia de COVID-19, mismo que se reactivó este viernes con gran éxito por parte de los organizadores, ya que también estuvieron empresas de talla internacional que exhibieron sus productos para la crianza, cuidado y engorda de ganado. Con información de José Prigada para www.ayoracruz.com Televisión. Escuchas XHPR con 100.000 watts de potencia. Soy 101.7, Capital Mundial de la Salsa. Desde el Boulevard Ruiz Cortines, Plaza Vela, local 411, cuarto piso, Boca del Río, Veracruz, México. Una emisora de Grupo Radio Digital. Teléfono en cabina, 931-1080. Sí, nos vamos a tomar el café ahí en el restaurante La Parroquia. Por cierto, Armando, estás invitado saliendo de aquí de cabina. Pues estoy a 2 cuadras, 3 cuadras de aquí, de las oficinas de Grupo Radio Veracruz. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Gracias a Albertico Alarcón por seguirnos, por vernos y escucharnos. Y también gracias a mi amigo Gumaro Ochoa Artesán en el municipio de Nautla, a Rocío Nieda, a don Guillermo Zorrilla, allá de lo que era la Posada del Zorro, que ahora ya cambió, a mi amigo Huevito Gaya, allá que me hace el favor de verme y escucharme, allá en Costa Esmeralda, en el hotel, ¿cómo se llama? Es Cabo Alto, en el hotel Cabo Alto. Gracias a todos. Mis... No salgo de ahí, es cierto. Gracias a mis amigos que me atienden de maravilla cada fin de semana, que me hacen el favor de darme hospedaje en ese lugar. Por cierto, me dan una tarifa muy cómoda,
unos alimentos, unos camarones bien sabrosos ahí en Cabo Alto, donde por cierto pasaré este fin de semana. Ahí voy a descansar. Y el otro fin de semana en el Hotel Azúcar. En esos dos hoteles me voy a quedar, primero en Cabo Alto y el otro fin de semana en el Hotel Azúcar. Quiero darle a conocer que en el municipio de San Rafael se activa la tercera fase de la temporada de huracanes y ciclones 2022. Héctor Lagunes Reyes, presidente municipal del Ayuntamiento de San Rafael, dio a conocer que todo su personal de protección civil, así como también de seguridad pública, están listos para dar frente a cualquier contingencia que se llegue a presentar en esta tercera fase de la temporada de huracanes, que finaliza a finales del mes de noviembre. Destacó el munícipe que ha mantenido una serie de reuniones con los altos mandos del 87 Batallón de Infantería, con sede en el municipio de Martínez de la Torre, así como también con representantes de instituciones de emergencia y rescate para auxiliar de manera inmediata a la población que se vea en riesgo por los crecientes de ríos y arroyos de respuesta rápida. Dijo que a partir de este 22 de agosto ordenará a los titulares de la Dirección de Protección Civil y de la Policía Municipal a que estén en la alerta máxima para proteger a la ciudadanía, así como también para alertarlos de manera pronta en caso de la formación de un fenómeno natural que pueda golpear la región. Destacó que afortunadamente y gracias a estas acciones durante 9 años no se ha presentado ninguna baja durante la temporada de huracanes y que confía que esto seguirá en los próximos años. Con información de José Brigada para tupolev.veracruz.com Televisión. Y es muy cierto esto, debe de estar la gente preparada para esta temporada de huracanes que ya inició el 1 de junio y que finaliza hasta finales del mes de noviembre. Saludos a Rosy Ramírez, a Raúl Palafox Espinosa, Johnny López, Yes Gan, Brenda Price, Rubén Darío, Magaña Lisbeth de la Cruz, Claudia Mora, Albertico Alarcón Hernández, Johnny Morales, a Damaris Torres, Javier Guerrero, La Sirena. Todos ellos, un saludo de www.aviveracruz.com. Y recuerden, esta noche se juega la Tombolele con Armando Cabrera. Síganlo en su página oficial. A lo que les guste ganar dinero con 60 pesos ganan 1,000. Y con 30 pesos se ganan un reloj muy bonito. No como este que me hizo el favor. A mí me dijo Armando Cabrera, si te pasas una noche conmigo, te doy este reloj. Marea Azul por los 3 puntos contra Perote. Luego de que se realizara el Juego de las Estrellas en la ciudad de Tijuana, Baja California, entre la zona norte contra la zona sur, encuentro que terminó con una victoria de 3-1 a favor de los del norte. El fútbol regresará a Martínez de la Torre. El equipo de Marea Azul se enfrentará este sábado a las 16:45 horas a la escuadra de Perote, esto en el Estadio Cañizo de Martínez de la Torre. Dicho encuentro corresponderá a la jornada 7 de la Liga EPFMX, Liga Profesional, quien tiene una afiliación con la National Independent Soccer Association. Los dirigidos por Carlos Rivera, campeón Orizaba FC, mientras que los de Perote perdieron contra los Coyotes de la Perla con un marcador de 3-0. Con dicho partido se cerrará la primera vuelta de este grupo 4, por lo que de conseguir los 3 puntos, el conjunto de Marea se seguirá manteniendo en los primeros lugares de este torneo de verano 2022. Información para www.veracruz.com Televisión. Toda una familia muere ahogada en la laguna de Alchichica. 3 personas integrantes de una familia, al parecer originarias del municipio de Salvador el Seco del estado de Puebla, perdieron la vida en la laguna de Alchichica la tarde de este domingo. Las alarmas se prendieron cuando una menor de edad, al caminar por la orilla del cuerpo de agua, resbaló cayendo a sus profundidades, lo que provocó que el padre espantado se metiera para tratar de salvarla, sin contar que también perdería la vida. Y al ver la madre que ni su hija y su esposo emergían de este lugar, también trató de rescatarlos, lo que provocó su muerte. Testigos de estos lamentables hechos explican que la familia viajaba en una camioneta negra Explorer con placas de Guerrero, por lo que se presumía eran originarios de esa entidad, pero al pasar de las horas se supo que eran sus vecinos. Los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley,
Cabe destacar que en esta nota informativa que en la Laguna del Chichica no hay rescatistas a pesar de que es un centro turístico visitado por cientos de personas todos los días. Con información de Nacho Romero para www.aviveracruz.com Televisión. Nos vemos este miércoles por www.aviveracruz.com Televisión. Gracias.